Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, Juan, cuando sea. Amigos de Meristation, estamos con Juan Arenas, Nacho Ortiz. En otro, estamos sufriendo, que es la variante jodida de estamos jugando, cuando nos toca ponernos a los mandos de algo que no es de nuestro gusto. Una decepción, Nacho, este flashback. Un sacrilegio, una infamia. Podemos seguir yendo online, buscar sinónimos y empezar aquí a meter retahíla de adjetivos, porque ciertamente esto es una estroza lo que han hecho. ¿Con este juego que tienes tú por ahí? Sí, señor. Yo he traído el que nunca debió tocarse, visto lo visto. El juego original de Mega Drive. Eso tenía que estar ahí en un altar, Juan. Eso tenía que estar en un altar. Ahora más todavía. Ahora más todavía. Después de lo que ha pasado, amigo. Lo que ha pasado ha sido una tragedia enorme. Ubisoft se ha decidido hacer un remake. Paul Coixet, el primo de Isabel, sí. Se ha decidido a montar un estudio y hacer este remake, que fíjate, estoy aquí dándole un poco al mando para que veas. Flashback, versión 1993, en recreativa. Esto es mentira. Esto es directamente mentira para empezar. Nunca salió en recreativa. Y bueno, el juego, este remake, incluye el juego original, como estáis viendo, uh-huh. Y lo incluye en un lamentable 430x360, no sé la resolución que tiene que ser eso, pero se han directamente limitado a meter la ROM original. No hay opción ni siquiera de ajustar a la pantalla, nada, poner un ni full remozado HD, nada, ¿no? Nada. Directamente se han limitado a poner ahí la ROM y una ROM capada, de hecho. Eso te iba a decir. Porque hemos estado. Falta sonido, falta la música. Hemos estado probándolo y lamentablemente pues han perdido esa música contextual, ¿no? Ese tututun, tutun, que salía cuando íbamos haciendo determinadas cosas. Esta es la intro con la que todos, bueno, hemos disfrutado, ¿no? Viendo ese Delphin Software y US uh-huh. Gold Presents, ahí va Conrad que se escapa. No sabemos por qué, porque en esa época tampoco había doblaje, entonces no sabemos qué está pasando, solo sabemos que Conrad escapa. Y acaba la cámara batiendo, ¿no? Ahí se ve y cae a una selva. Le dan por muerto uh-huh. Y él se despierta. Vamos, se despierta amnésico total el hombre. Por cierto, reminiscencias también, no sé si es antes o después de la película, sí. de desafío total. Mira, tú fíjate qué vergüenza elegir nivel a estas alturas. Te permiten elegir nivel. Bueno, vamos a ser honrados, modo normal, y vamos a jugar con el primer nivel. Pues eso, ahí está el Holocube, el trompazo de la muerte que se ha pegado Conrad, y el juego original. Mira, acuérdate de los controles, bastante exigente. Vamos sí. A la izquierda, no, está el abismo, hay que ir a la derecha. Y bueno, agachamos, damos la voltereta tan versátil que se ha perdido en esta versión nueva. Y bueno, como sabemos lo que hay que hacer con este cri, 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 mira la pistola ahí. Uh-huh. Tiros infinitos en el juego original. Qué gustazo quedaba. Mira, y ahí vemos el sensor, que es lo que hace que el Holocube. Le damos al botón de acción, ahí el botón B en este caso. Recogemos el Holocube, que va a ser lo que le va a dar. Ahora le damos, tenemos que darle a esa pequeña interfaz que había, ¿no? El escudo, la pistola. Eso es. Los créditos, mira, Kaid Sith, ahí tenemos a nuestro amigo Pablo González, que está acoplándose, está ahí. Bueno, mientras vemos el Holocube, lo usamos y... Y aquí es el primer apunte a la historia del juego, que es el correcto. Mismo Conrad dejando su mensaje, por eso decía lo de desafío total, sí. Este mensaje, bueno, ya sabemos lo que es, así que no lo vamos a saltar. Uh-huh. Y vamos a, bueno, equiparnos ahí el escudo, esto no sirve para nada porque el escudo sabes que te permite absorber ahí una serie de impactos. Ahí, venga, vámonos para arriba. Y si te acuerdas, había que ir por aquí abajo. ¡Ay! Para que luego digan, era difícil esto. Había que medir mucho, efectivamente. El paso era importantísimo, el último paso. Pues venga, otra vez para arriba, estilo Príncipe de Persia, ahora saltamos. Y mira con lo que nos encontramos, Juan, ¿te acuerdas de este bicho aspiradora? Uy, me equivoqué de botón ahí. Cuidado ahí. El bicho aspiradora, pero con la voltereta tan versátil. Vamos a dar otra, damos la vuelta, apuntamos y cuando saque la antenita, fuego. Correcto. Nos escapamos, la explosión mata, efectivamente. Uh-huh. Y tú fíjate, era exigente y había que medir, como dices, al milímetro, pero sí. Era esa parte de la magia. Y es plantear la estrategia en cada pantalla, estáticas como son, tipo Prince of Persia, como decías. Luego todos lo comentaremos con el nuevo y veremos que todo eso ha cambiado. Ha cambiado hasta el punto de estar ante un juego completamente diferente. Pero bueno, mira, fíjate ahí cómo no saca la antenita, le disparo, sí, pero tienes no. Tienes que levantarte. Sí, para sí. Que te... Ahí está. Y ahora le intento dar, pero no, se vuelve a esconder. Bueno, pues vamos a hacerlo por la brava, ¿no? Cogemos carrerilla, saltamos y que sea lo que Dios quiera, a ver si nos da, ¿no? Ahí me engancho. ¡Ay! Es difícil, Juan, es difícil. Una altura más y tienes que volver a empezar sí, el juego. Sí, efectivamente, ¿veis? Ahí está el Pues Juan, vámonos ahora al modo remake. Uh-huh. Primero,
esta ciudad donde sale. Esto parece que sea, ¿qué no estética sé, es esta? Hong Kong en Blade Runner. Blade Runner, parece, sí, neones por todos los lados. Fíjate, ahí está. Ayudas por doquier, por todos lados. Tienes. Esto es un primer insulto ya al jugador clásico, y yo creo que hasta el nuevo. En la cara. Vamos a ahí elegir el disco duro. Pero sí, es el concepto del título. Se ha casualizado hasta tal extremo que se ha destruido el concepto del juego original. Vamos a ver la secuencia de introducción. Porque, mira, fíjate, de entrada ya los malos ya no son enemigos normales. Fíjate qué pinta de Nathan Drake que tiene ese hombre. Sí, ese también es otro capítulo, ¿eh? Ahora lo hablaremos. La inspiración. Y ahí está la huida. Ya no son láseres, son ametralladoras. Sí. Y van con jetpacks, además, los malos. Bueno, que es una interpretación libre casi, que, bueno, que nos hace gracia porque nosotros hemos crecido con esa secuencia. Pero bueno, tampoco hay que... hacer sangre. No, todavía. No es lo peor del juego, ni mucho menos esto. Yo sigo insistiendo, como tú decías, en que el personaje, ese abstracto, como neutro, que era el del primer juego, tiene toda la gracia con esta caracterización, además tan, en fin, inspirada, ¿no? No, tan estereotipada, sin apuras. Sí, sí, es sí, que sí. Conrad original era un tío callado, introvertido, era el héroe silencioso, ¿no? Y además que era parte de tu experiencia como jugador ir descifrando qué era la personalidad de ese hombre o qué había detrás de todo. Aquí, desgraciadamente, se pierde y, vamos a ver, fíjate, lleva hasta el flequillo tintado a este hombre. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? La escena de, hemos visto antes, ¿no? De cómo le dan caza con lásers ahí. Y bueno, fíjate, porque es que nada más empezar ya suelta alguna perlita que vamos a ver ahora. Está doblado al castellano, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, eso es bueno si dejamos a un bloque de momento. Qué juego malo. Lo de las voces ya es criticable en sí, sí, pero bueno, por lo menos el detalle. Efectivamente, el cambio de concepto, ¿no? Bueno, el tema 3D, ¿a ti qué te parece que lo hayan hecho en 3D en un 2D apurado? Mira lo que dice, muy buena, he tenido peores aterrizajes. O sea, esto es un chiste que, bueno, a ver, de momento, a ver, lo del 2,5D, bueno, mira, hay cámara libre, tienes, pues ir explorando partes del mapa, se mueve mucho más rápido Conrad, sí. Los saltos tienen hasta un autocorrect, si me dices, mira, si le das a subir hacia arriba, el muñeco se ajusta a la posición que quieres, bueno, bueno, la pistola. La pistola que viene otro por efecto. No viene por efecto, hay que buscarla. Y fíjate que se apunta con el analógico derecho, ajá, con el punto de mira láser. Ahí está, y disparas con el gatillo derecho, ¿no? Sí. Ahí está, pues, en fin. Bueno, hay que adaptarlo a todos los nuevos tiempos, ¿no? Primer detalle de lo que hablamos y del sí, acercamiento que han hecho a la acción pues actual, ¿no? De los juegos. Sí, a ver, esto tiene más sentido todavía cuando tienes oleada tras oleada de enemigos. Mira, como está el autocorrect que decías del salto. Ahí está, el autocorrect del salto, sí, ahí se agarra ahí bien y... Y aquí primera duda, Juan, ¿dónde vamos? En el original era por aquí. Sí. Amigo, estoy equivocado yo, tengo mala memoria, pero siempre lo jugué hace 5 minutos, o sea, no tiene sentido esto. ¿Qué pasa? No, y el original te permitía ver toda la pantalla estática, con lo cual podías más o menos diseñar tu estrategia. Aquí tienes que ir un poco, como el plano con la está cámara cercano, correcto, jugando. Mira, con eso. Es que ahora mismo, es que no sé dónde tengo que ir. Es que estoy aquí perdidísimo, miro para arriba, no, ahí no hay nada. Es abajo, ahí ahora tampoco bajas. No sé qué puede ser. Correcto, y... Bueno, a ver, espérate, porque esto... ¡Ah! Ahí lo tienes. ¿Y qué va a haber que hacer con esto? ¿Vale? ¿Disparar? Una obviedad. Pero vamos a ver, ¿esto pasaba en el original? No, esto no pasaba en el original. Aquí todo se resuelve a tiros. Bueno, el holocube, ahí vamos a ver cómo se deja Conrad el mensaje, ¿no? Bueno, parece que el cubo de Hellraiser. Sí. La princesa Leia también un poco. Sí, sí, parece que le sale ahí en el holograma. Le explica rápidamente que tiene que ir a Nueva Washington y con Ian. Y ves personalidad completamente cambiada. Un Conrad que se limitaba a hablar antes, aquí pues se le ve de otra forma. Es que es Nathan Drake. Totalmente, sí, sí. En fin, pasada la secuencia esta, pues vamos a seguir avanzando. Ahí podemos abrir un minimapa que, desgraciadamente, ahora lo veremos, te dice la ruta que tienes que trazar. Sí. O sea, vaya, señores, esto en el original no había forma de saber para dónde tenías que ir. La pantalla estaba libre de interfaces de ningún tipo. Punto de control. Uh-huh. Eso es un enemigo. ¿Qué ha pasado a las aspiradoras? Esos bichos han acabado convertidas en no sé... avispas que encima lanzan monedas como si esto fuera el Mario Bros. De verdad, ahí había un tío con una recortada. Sí. ya no está. Bueno, y acaban de quitarle, míralo, le han quitado la voltereta, con lo cual he intentado hacerlo y no hay voltereta, o sea que te dan en el campo de fuerza, te quita un toque y luego pues tienes ocasión de rellenarlo. De recuperarla, sí. Pero vaya, fíjate, otro enemigo más, acción tras acción.
No hay es que cuesta ver el flashback original y ese es el gran problema de esto. Cuesta mucho verlo. Sí, no. Yo, mira, uy, la explosión te mata, entonces te sigue matando. Por lo menos eso sí que sigue manteniendo. Bueno, ahí abrimos la puerta tocando ese interruptor y más enemigos. Es que se ha convertido en un juego de acción y de recolección de esos orbes. Sí. Que nos van a ir dando extras. Y otra, cuidado, ahora la explosión, cuidado que nos mata. Y lo que te digo, la historia siempre ha tenido su intriga por su misterio y demás, y aquí es que demasiado mensaje, demasiada información. Todo muy guiado. Fíjate, te están explicando ahí donde falla. La savia debe de llegar, quizás deberías de buscar un sitio donde se pueda reavivar la savia. Y esto es otro insulto. Nivel 2 de la pistola que sirve para destruir rocas. Pero ¿a qué estamos jugando? Juan, toma, juega tú, yo no quiero jugar más, hombre. Son demasiado añadidos. Y bueno, el juego, yo insisto, o sea, lo que han hecho es fastidiar el original acercándolo a los juegos actuales, que ya nos hemos cajado 100 veces de lo fáciles que son, ¿no? Sí, es que es tal cual, o sea, hemos pasado este juego tan misterioso, medido, plataformas, por supuesto, con un poquito de acción, con puzzles, a un título que es que no hacemos otra cosa más que matar bichos todo el rato. Y bueno, y superar alguna con la trampa. Ahí tienes unas trampas eléctricas que tienes que saltar ahí. Esto estaba adelante. También, había que saltarlas en el original. ¿Te acuerdas bien? Sí. Y ahí pues esto. Lo que no hemos visto, y es que el juego está repleto de bugs. Creo que hemos visto un tirón de frame rate antes. Uh-huh. Pero se producen más, ¿eh? No es que sea caso puntual. Ahí con esto llenas la salud. Cuidado, por si acaso. Sí, por si acaso te matas. Por si acaso te matas bien, pues mira. Fíjate que cuántas veces nos hemos quedado atascados en el flashback original, cuántas veces hemos tenido que repetir, uh-huh, diseñar una estrategia, ver que no funciona, pensar otra. Aquí no, aquí no hemos parado de avanzar. Nada, en todo momento. Constantemente. Es un juego de tirar para adelante y bueno, y seguir, fíjate, ahí te va a aparecer el icono, dale arriba por si no te hayas coscado, dale arriba, que es por aquí. Plataforma. Está todo muy guiado y bueno, es una lástima. Te tocan, no te caes para atrás, como sucedía en el original, no sé, se han hecho una serie de decisiones que no tienen. Ahí es el ascensor, hay que subir ahí, para arriba, hay que primero activarlo. Justo toca ahí la barrera. Y ahora sí. Y ahora subirás al piso. Pero bueno, como ves, los mapas son totalmente nuevos, comparándolo con. Sí, no han respetado el desarrollo del mapeado tampoco. Este hombre no estaba colgado. Sí, no era un paracaidista y tal. Además, que pide ayuda, pero es que pide ayuda, no sé, como el que pide. Como el que pide que le dejen el juego de la. Como el que le dejen Call of Duty para jugar. Me muero, ponía el tío. Me muero, ayúdame. Pues sí, es. Bueno, este le pegas un zambombazo y baja, ¿no? Fijas, otra cosa, por si el juego no era suficientemente fácil, estas gafas moleculares te permiten identificar los elementos con los que interactúas. Fíjate, uh-huh, tiras abajo, ahí es el ascensor, el botiquín y ahí un generador de savia. Bueno, aparte, pues el nivel 2 de pistola, pepinazo, el hombre cae y mira, fíjate, un generador de savia, Juan, qué casualidad. En fin, está todo muy mascado. De verdad, es un título que no tiene nada que ver con el original. Mira, deja de jugar a esto ya, así que suelta el mando ya, porque es que no. No, bueno, tiene por dónde cogerlo. A ver, mira, es una lástima. Saca esto, saca nuestro flashback original de Mega Drive, además el que se programó. Sí, señor, es el primero que se programó, aunque en Amiga se lanzó antes, pero es el original. Eso es. Y amigos. Y el que deben jugar si quieren de verdad experimentar. Bueno, ¿esto cuánto vale ahora mismo? Si me lo quiero comprar en eBay. No son caros, ¿eh? No están caros. Baratos. Además, se pueden conseguir baratos. Lo tenemos enterito, bueno, sí, señor. Con su cartucho, su manual de instrucciones. Esto tú eres. Para este tipo de cosas, coleccionista. Lo he sacado del arca, ¿eh? Ha venido hoy. Justicia. Hoy ha salido a ver la luz un poco. Pues eso, chicos, de verdad, decepción, remake, no apuntaba bien, pero es que esto es una destroza, o sea, no tiene nada que ver con original. Lo que es menester es el señor. Está Cuisette detrás. Está Cuisette, pero ¿para qué? Iba a decir que lo que es menester es que lo que se remasterice en el futuro no tenga nada que ver con esto, porque si no. No, directamente que no se remasterice. Nada. Amigo, si quieres jugar a este tipo de juego, pues oye, un Prince of Persia, bueno, el remake de Prince of Persia no sale nada mal tampoco. También, sí. Bueno, tenemos después otro que te he comentado, hecho por Blizzard, Blackthorn, uh-huh, también, grandísimo título. Y bueno, si queréis seguir con la historia de Flashback, Fade to Black, que es la secuela en 3D, que bueno, no llegó a leyenda como Flashback, pero bueno, algo es algo. O la otra saga, Another World, también de gente de Delphine, y que por ahí podrían disfrutar de un juego parecido, Rotoscoping y demás. Pero siempre en versión original. Estos remakes, de verdad, para nada. Una lástima. Espero que os hayamos convencido, no os lo compréis, de verdad. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.